150 trabajadores de la alcaldía del municipio Libertador manifestaron tener problemáticas de pago de retroactivos y aseveran que los recursos siempre bajan, pero que los mismos se desvían y no saben hacia dónde son invertidos. Asimismo, expresaron que tienen una propuesta del contrato colectivo y no son escuchados. Tenemos problemas aquí con el retroactivo del aumento del 1 de mayo, no nos han pagado ese aumento. Ayer acaban de decretar un aumento nuevo del presidente de la República y no, o sea, no tenemos respuesta. Desde el 1 de mayo, mucho menos hemos tenido de este nuevo aumento. Pues entonces estamos aquí en la disyuntiva, queremos limar la pereza. Antes que nada, queremos dejar bien claro a la prensa que no somos guarimberos. Somos un grupo de trabajadores que queremos hacer que se nos respeten nuestros derechos.